El doctor Vilma Terán manifestó que el doctor, el juez Macías, tenía protección. ¿Usted coincide con lo que mantuvo el doctor Terán? Yo pienso que tiene protección especial por parte de la Fiscalía General del Estado, porque se notaba en su inmediatez y extremada celeridad en la fijación de audiencias. Entonces, él no solo es protegido por la fiscal, por el expresidente de la Corte Nacional de Justicia, él es protegido por los medios de comunicación. Vayan y vean las entrevistas que le han hecho Janedi Nostroza, Liz Valareso, Milton Pérez, Carlos Vera, Fausto Yepes. Inclusive ya lo estaban anunciando como el próximo fiscal general del Estado. Pero claro, se les cayó la novelería de anunciarle como próximo fiscal general del Estado cuando en los testimonios anticipados de Metástasis, este señor le menciona en temas realmente casos de corrupción.